¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, toda la audiencia del amigo Juan Ramos. Aquí nuevamente con el gusto de saludarlos como cada mes, mostrando nuestros avances con nuestros prospectos, con nuestras yeguas tresañeras de Casa La Piedrera, al cual agradecemos pues la confianza. Ya que las dos ya quedaron inscritas en el Futurity que se llevará a cabo en Tlajomulco de Zúñiga. Ya me imagino que todos nos hemos de dar cuenta del campeonato, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la calabacita, la yegua Baya, la cual ya tuvimos la fortuna de llevarla a un caladero, quedando en primer lugar en las fiestas de Tepabril, con 41 puntos, con uno de infracción. Recordemos que fue su primera cala, su primera plaseada, nunca la habíamos sacado aquí de casa. Al igual la Kiri también la sacamos, mostramos sus pues ahora sí que lo que más pudimos sacarle. Andaba espantada, parando y nerviosita, más asustadita la Kiri que la calabacita, pero contentos con los animalitos, con nuestros ejemplares. Vamos a mostrar ahorita unos videos de las calas que fueron fueron a fines de abril. ¿Viste bien? Apretando, ¿verdad? ¿Cómo es la velocidad? Vamos a ver. Lo llama y entra bonito, ¿sí, señor? Ahí está. La punta está presentada a 18 metros, 20 centímetros, tres tipos. Espero que les hayan gustado los avances ya calando las yeguas. Esta aquí novateando todavía por el tiempo de trabajo que le estamos dando. Siempre la empezamos aquí, y lo cual ya tenemos que de aquí para adelante familiarizarla a ella, de ya sentarla. Empezarla pues ya de parada, así. Y
y poco a poco tiene que ir madurando. Obviamente es un proceso. Ahorita andamos con el tema de la velocidad, olvidándonos un poquito de la pata. Bueno, ese es el adelanto de la Kiri. Vamos a mostrarles la calabacita. Aquí también ya mostrando un poquito del día de hoy, de la calabacita. Estos últimos videos ahorita son ya después del caladero. Bueno, amigos, pues espero hayan disfrutado de los avances de nuestros animales de casa La Piedrera. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día, amigos. Hemos comentado durante esta visita a casa La Piedrera que ellos iniciaron la pasión por la crianza de caballos con caballos pura raza española, y vean nomás el semental que se cargan en esta raza. Su nombre, y como lo conocen aquí, es Damero, y fue importado directamente de Sevilla, España, de Yeguada Torreluna. Él es un inbreeding hacia remache treceavo, viniendo de Tesoro de Torreluna. Este caballo trae una alzada de 1.72 metros a la cruz, y su capa es una capa castaña, como lo conocen en esta raza. ¿Lo pueden mover tantito, por favor? El padre de este caballo fue un semental calificado y también campeón en una competencia en cuestión de funcionalidad. Damero está valorado ya y se encuentra también listo para registrar sus crías. Y aquí podemos apreciar el fenotipo, un caballo realmente imponente. También se encuentra disponible para maquilas por monta directa o semen congelado. Damero de aquí, de Casa La Piedrera.